¿Qué onda, amigos? ¿A dónde nos ha traído nuestra exploración a través de Corea esta vez? Como nos indica el anuncio colocado prominentemente encima de la puerta de este gran centro comercial, nos encontramos en Gwangjang Siyang, o el gran mercado de Gwangjang. Disfrutando de este ambiente único de nuevo es nuestra guía encantadora, Snow. Una vez más, nos ubicamos en el distrito Chogno, al norte de la gran metrópolis de Seúl. Ya que hemos entrado a esta bodega gigante, lo que uno nota de inmediato es este pasillo muy amplio que disminuye la posibilidad desagradable de atravesarse contra alguien sin querer. Durante la última década, Corea, junto a Japón, han estado a la vanguardia de las tendencias de moda en todo el mundo. No es de sorprender entonces la cantidad de puestos en sucesión que venden una variedad de ropa y accesorios. Ahora, como podemos ver, acá no solo se vende ropa de vestir, sino también telas, toallas y ropa de cama. Con tanta prenda a la venta, es posible encontrar ese muy codiciado artículo a un precio por debajo de lo esperado. Además de prendas y telas de distintas calidades, Gwangjang también vende ciertos muebles y acentos decorativos para el hogar, e incluso una variedad de dispositivos electrónicos. Más bien dicho, aquí se vende algo para todos los gustos. ¿Cuáles serán los tesoros que aún guarda este mercado? Juntos los descubriremos. Ya que nos estamos yendo de la bodega principal de Gwangjang, miren la gran cantidad de peatones que se ven al llegar a la zona abierta de este gran mercado. Para los aficionados de lo tradicional, a nuestro lado derecho vemos una gran tienda con las siglas Judan Hanbok, o sea, Hanbok elaborados. ¡Wow! Miren esto nada más. Sin lugar a duda, esto es lo que hemos estado esperando. Los grandes puestos de comida que han hecho de Gwangjang una destinación primordial en Seúl para los amantes de lo culinario. Aquí uno encuentra una variedad gastronómica muy notable. Como vemos al pasar, cada otro puesto de comida ha sido cerrado como medida de precaución debido a la pandemia. ¡Qué bárbaro! Fíjense en la gran cantidad de comida variada que ofrecen estos puestos. Tal como la bodega que entramos al principio de nuestro recorrido, podemos ver que este comedor también es bastante amplio en extensión. Es admirable ver que cada día las mujeres y hombres que trabajan en estos puestos ponen el mayor empeño al preparar comida de calidad para sus clientes. No se puede subestimar el gran servicio que ofrecen estos cocineros y gerentes de puestos, ya que le alegran el día a cualquier persona quien se asienta en ellos. Al proceder con nuestra caminata, pasamos por este mostrador con platillos muy curiosos. Ahora que estamos emprendiendo camino de nuevo, parece que hemos llegado a una placita. ¡Pero wow! ¡Ahora! ¿Qué es esto?
hermosa. De la nada Snow apareció de nuevo. ¿Qué habrá pasado? Me da curiosidad de saber cómo es que Snow se haya desviado del camino solo para encontrarse otra vez con nosotros. Pareciera que a Snow no le afectó en lo mínimo haberse perdido, porque en este momento se ve muy tranquila y pasiva al pasar por los muchos puestos que se le presentan en el camino. De los muchos platillos que se venden en el comedor, hay dos que son los más buscados: tteokbokki, o pastelito de arroz picante, y jjanchikguksu, o fideos de banquete. Esto es todo por ahora. Me llamo Dani y ha sido un gran gusto brindarles esta aventura virtual. De parte de mí, Snow y el resto del equipo de Viajando Felizmente Juntos por Corea, o KHTT, les agradecemos su sintonía. Ahora, deleítense en esta escena de mukbang, donde pueden saborear con los ojos cómo es satisfacer el hambre al estilo coreano.